Buenos días a todos, un nuevo día en este blog de Sevilla. Hoy es sábado ya. Qué rápido están pasando los días, de verdad. Están pasando súper rápido. Además, como es un viaje en el que no estamos parando, o sea, estamos intentando como coger todas las citas que podemos, intentar ver un montón de cosas y tal, tampoco grabo todo el rato porque es que no me da tampoco como la vida, ¿sabéis? O sea, no es un viaje de turismo, sino es un viaje, pues bueno, de cosas que hacer, de checklist, un poco de cositas. Nos queda el día de hoy, mañana domingo y el lunes, porque el martes nos vamos a la 1 del mediodía, pero a las 11 tenemos que estar en el aeropuerto, o sea que. En fin, acabamos de ir a buscar pescadito frito, porque sí, son las 2 de la tarde, las 3 en concreto, perdón. Literal, he ido con estas pintas. La sudadera esta que siempre llevo como él por casa, con camiseta blanca, unos jeans anchitos y las Birkenstock. Creo que he sido como bastante observada, en plan, esta chica, ¿dónde va así? Pero sinceramente, no he tenido el menor problema, así que con estas pintas nos hemos ido a buscar pescadito frito. El pescadito frito de Andalucía. Hace día que estoy allí, es como un lenguado, más o menos, para que nos entendamos. Es un Y pescado ya, ¿esto qué es? Esto es del chipirones, Atlántico. ¿no? Sí. Chipirones, boquerones, calamares. Lo estoy tocando todo con los dedos, no pasa nada, ¿no? Vamos a ir a comer porque qué hambre. Y de postre, para terminar con la no dieta, vamos a probar uno de los roscos de vino que compramos ayer en Costco. No me matan. ¿No? A ver, está bueno, ¿eh? Pero compramos unos en el supermercado. Sé que te cuento siempre la Melle. Melle Origen. Creo que Marcos ya te llevo alguna vez en Barcelona. Son de Málaga, buenísimos. No sé cuántas horas han pasado, así que no cojo la cámara. O sea, creo que ha sido antes de comer, con lo que hace un buen rato. Estamos yendo hacia Sevilla. Hemos pasado toda la tarde en familia, por eso tampoco he grabado ni he dicho nada porque no el momento ni el caso. Puedes decir en quién hemos estado, porque luego se mira tus vídeos. Sí, es verdad, hemos estado con la tita Carmen, que le mandamos un besito desde aquí, mándale un beso. Te quiero, tita. Que sabemos que se mira los vídeos y aparte es súper fiel, o sea, tiene la campanita activada y todo, con lo que me ha hecho súper ilusión, la verdad. Y ya mismo estamos llegando a. Bueno, ya estamos en Sevilla. Pues vamos a cenar al Pura Tasca, que es nuestro restaurante favoritísimo. Espero poder grabaros algo o al menos poner alguna foto por aquí, no sé, luego lo veremos, pero intentaré grabar con el móvil. No me llevaré la cámara porque con terceros no me gusta el momento como de cohibir, ¿no? Me parece un poco incómodo, así que si lo grabo será con el móvil. Acabamos de llegar a casa. Hoy estoy grabando un vlog de pena, de verdad. Os comentaba, estando ahora llegando a la habitación, que acabamos de llegar a casa hace, no sé, ahora mismo, acabamos de entrar por la puerta. Ha sido una noche súper guay, la verdad, que es súper, no sé, emocionante, porque al final cuando te reencuentras con gente de tu pasado, pues es como guay, y además hacerlo en sitios que no, pues en Sevilla, ¿no? Que era un sitio que es realmente diferente para nosotros como amigos. Y nada, todo lo que tengo ganas de hacer ahora es ponerme el pijama y desmaquillarme, no maquillarme, desmaquillarme. Hasta mañana. Buenos días, siguiente día ya. Son las 2 del mediodía prácticamente. Hemos estado toda la mañana en casa. La verdad es que las mañanas son todas como iguales. O bien estamos trabajando o bien estamos descansando y tal, pero la mañana la verdad que todas las hemos pasado en casa. Muy tranquilamente, sin mucho que contar, por decirlo así. Hoy es domingo, estamos yendo a comer con mi cuñado y mi cuñada. Estamos yendo a un sitio que no hemos ido nunca. Es por un camino de carros, por si escucháis un poco de ruido de la carretera, porque literal es un camino, o sea, no está asfaltado, está bien, pero es en plan un sitio como en medio de la nada que dicen que se come muy bien. No sé, hoy es nuestra primera vez, así que veremos. Y me he maquillado un poco en el coche, pero bueno, ni rímel ni nada, simplemente arreglarme un poco la cara porque no tenía ganas como de maquillarme todo el rato, o sea, estoy como cansada ya de estar maquillándome toda la semana. Sabéis que yo el maquillaje me encanta, pero de vez en cuando. Mirad las vaquitas. O toros, estos son toros, ¿no? Son vacas. Ah, son vacas. Mira que ya. Mi cultura animalística, podríamos decir que brilla por su ausencia. Bueno, el caso es que nada, estamos yendo a comer y quería abrir un poco el día de hoy porque es que si no, de verdad, siento que estos vlogs están siendo un poco desperdicio y no es que lo sean para nada, es que
o no tengo mucho que enseñaros, o tengo muchas cosas que hacer que tampoco puedo enseñar en el blog. Así que bueno, lo voy abriendo como de vez en cuando, como veis, y contándoos un poco todo lo que puedo y más. Evidentemente, cuando estamos en familia no grabo, por respeto a terceros, evidentemente. Os grabaré la comida de hoy para ver qué os parece, porque mi cuñada, un besito desde aquí, ella se ve todos mis vídeos, sabe que yo grabo constantemente, así que supongo que no le va a importar que saque la cámara un momento para grabar la comida, aunque sea. Al final, cuando salimos Marcos y yo, la cámara forma parte de nosotros ya y estamos acostumbrados, y incluso a veces Marcos me dice, cariño, graba, tal, que sé, ¿verdad? A veces eres tú el que me hace el recordatorio, pero cuando estamos con terceros se cambia la cosa, me sabe súper mal por vosotros y también por nosotros a nivel mañana, porque al final todo lo que grabas son recuerdos que quedan, pues eso, visibles después de los años, y hace ilusión verlo, pero bueno, entiendo que no todo el mundo quiere aparecer en público, para que me entendáis. Dicho esto, quedan 10 minutos para llegar, no, 7 ya, y os grabaré un poco a ver cómo es el sitio, porque desde luego no es lo más accesible del mundo. ¿Veis ahí todas las piedras que hay? Esta parte está así bastante maluca, ¿eh? Tienen que ponerle como más tierra, ¿no? Sí. Para equilibrarlo. Aquí está un poco peor, pero hasta ahora estaba bien. Mirad qué guapo, mi niña. Así ha quedado el coche. Una vez hemos llegado a destino. O sea, es que esto está en medio de la nada, fijaros. O sea, en medio de la nada, muy fuerte. Le hemos comprado esto a la niña. ¿Quién hay aquí? ¿Para quién es eso? Para la sobrina. Para nuestra niñita. Estos son como los baños, ¿no? Qué bonito, ¿no? Sí que es como una cantina Far West esto, ¿no? Parece el Por Aventura, tío. Es súper curioso este sitio, es súper mono. Parece real el Far West. Pero en Andalucía, muy fuerte. Vecino. Hola. Hola. Este sitio es súper bonito, la verdad, o sea, súper diferente. Parece que estamos como en Tanzania, ¿sabéis? O sea, una cosa así, muy guay. Aparte, hace súper buen tiempo, no hace nada de calor ni frío. O sea, en plan, voy con esta americana que además es como de inviernito, pero muy bien. Estamos esperando, hemos pedido agua de momento. Y por el momento el caminito ha valido la pena. Es que a mí estas cosas como de camiones así y tal me ponen muy nerviosa, ¿sabéis? Me dan como ansiedad porque pienso en lo que puede pasar, en plan, se me va a petar unas ruedas. O sea, a ver, problemas del primer mundo, lo sé. Pero me pone nerviosa, tío, no sé, no me siento tranquila. Chica de ciudad. Hola. ¿Dónde vas tan guapa? ¿Tenías que haber avisado? Está bonito, ya no está poniendo miedo, un compromiso. No, la yema. Ah, vale, así. Dale, 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 tú tal cual, como tú lo harías. Uy, 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 uy. Acabamos de llegar a casa y estamos ya a 10 minutos de irnos otra vez. O sea, de verdad, pensaréis, solo vais de comida en cena y de cena en comida. Y sí, es así, porque es que con la gente quedas para eso, no quedas para, no sé, para leerte un libro. Hemos comido en familia, como habréis visto, os he grabado lo que hemos comido, por cierto, espectacular. No hemos tomado postre porque no nos daba tiempo, porque habíamos quedado para tomar el café con otra parte de la familia. Y ahora nos vamos al centro de Sevilla porque hemos quedado para cenar con los amigos del cole de Marcos. Mañana ya es el último día, es lunes, y tenemos que hacer como un montón de cosas de despedida. Y lo que voy a hacer en este rato que tenemos de nada es montar una caja, porque como hemos comprado cosas, mi suegra siempre tiene algo para darnos y tal, pues vamos a mandar una caja, porque como sabéis hemos venido con Ryanair y no me queda otra que montar una caja y mandárnosla. Cajas montadas, menos mal, una cosa menos, y que las hemos encontrado, porque me preocupaba un poco dónde encontrar. A ver, me preocupaba un poco, no, pero quiero decir que no sabía dónde buscar una caja. Y hemos pasado por el chino, que es donde las hemos cogido, que las tenían ahí fuera para tirar, y he comprado esto para poner el incienso, que por cierto es súper bonito, tiene una luna aquí y las estrellitas, no sé, es mono. Y tengo que decir que a mí nunca me ha gustado el incienso, nunca, o sea, el olor no me gusta nada. Pero, no sé, inculta de mí, no sabía que había distintos olores de incienso, ¿sabéis? He encontrado este de naranja canela, este de canela y este de sándalo. Me ha encantado para ponerlo en casa, además como nosotros usamos el ambientador de chai de Mercadona, que huele una maravilla, el que se enchufa. Y creo que van a ir ambos bien con ese ambientador. Thank you.
look de aeropuerto. Adiós, cochecino. Ya de vuelta a casa. Pero se han recogido, nos vamos al aeropuerto. No hemos desayunado, no solo de un solo café, así que estamos deseando, la verdad. Ya estamos en casa, acabamos de llegar literal hace un cuarto de hora como mucho. Y nada, vengo a cerrar el vlog porque al final siempre que viajamos como que los travel vlog los cierro mal. O sea, no los cierro como Dios manda. Y nada, estamos súper contentos de estar en casa, la verdad, como en casa en ningún sitio, las cosas como son. Nada, que cerramos este vlog y abrimos otros vídeos nuevos de los cuales tengo muchas ganas porque se vienen los vlogmas y de verdad... estoy emocionada. Un beso muy, 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 muy fuerte. Nos vemos en el siguiente.